Legislar a nivel local para prohibir los ECOSIC es una deuda histórica y por lo tanto se deben reparar los daños causados a la población LGTBI más. Marta Gramón con la información completa. Los ECOSIC son en ignorancia, los ECOSIC son tortura y una grave violación a los derechos humanos. Legislar para prohibirlos es una deuda histórica y se debe reparar los daños causados a la población LGBT+. Erika Salinas vivió las llamadas terapias de reconversión, aquellas que pretenden corregir la orientación sexual y la identidad de género, calificadas en la actualidad como torturas por la ONU. Para la activista social fundadora de Sociedad Activa, el cine fue su salvación. Por ello, en un cortometraje contó su historia, misma que se proyectó en el foro donde se socializó la iniciativa para prohibir el ECOSIC que impulsa la diputada Roselena Trujillo. La iniciativa presentada el pasado 1 de julio contempla modificaciones al Código Penal para tipificar el delito y a la Ley de Salud para que profesionales de la salud sean sancionados en caso de promover estas terapias. Ambas modificaciones al Código Penal y a la Ley de Salud también implican hacer esfuerzos por concientizar. Esta es la parte más importante porque es la parte preventiva. Ante la asistencia de representantes de diversos colectivos, la legisladora comentó que el ECOSIC sí existe, aunque en muchas de las ocasiones estas se disfrazan. Sí, se dan en escenarios ilícitos, se disfrazan de muchas otras terapias, se disfrazan de coachings emocionales y de muchas cosas, pero existen y eso no lo podemos negar. La iniciativa se proyecta aprobar en este periodo de sesiones del Congreso local. Con imágenes de Carlos Argüelles, Noticias Telemax, Marta Agramón.